El compromiso que asumimos con el bienestar y la seguridad de las familias de Guerrero es irrenunciable, señaló la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la ceremonia de clausura del curso de formación inicial a las y los 113 cadetes egresados como policías preventivos estatales y municipales de la Universidad Policial. La mandataria estatal puntualizó que los nuevos elementos que se integran de inmediato a las tareas de seguridad en el estado y municipios son punta de lanza de esta estrategia por conquistar la paz en todas las regiones de la entidad, trabajando todos los días con valentía, honradez, principios y profesionalismo, anteponiendo el interés del pueblo frente al interés propio. En su mensaje ante mandos militares, navales, autoridades estatales y familiares de las y los cadetes egresados, la gobernadora reconoció todo el esfuerzo realizado desde la Secretaría de Seguridad Pública por formar nuevos elementos comprometidos en servir y proteger a su pueblo con ideales firmes, principios y capacidad desde sus corporaciones. Todas y todos ustedes tienen hoy una nueva responsabilidad y un gran compromiso con Guerrero, expresó la gobernadora Evelyn Salgado a los elementos egresados, llamándolos a conducirse apegados a los protocolos policiales y a la observancia irrestricta a los derechos humanos. La mandataria dijo que cuentan con el reconocimiento del Estado para garantizar condiciones laborales dignas con el respaldo institucional para el desarrollo de sus actividades a través de un esfuerzo presupuestal histórico para fortalecer con más capacidades operativas y equipo a la Policía Estatal y a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. El subsecretario de Operación Policial, Irving de Jesús Jiménez Sánchez, informó que después de 4 meses de cursos de adiestramiento, logran egresar un total de 113 cadetes, de los cuales 98 se suman a la Policía Estatal y 15 se integran a las policías municipales de Coyuca de Catalán, Iguala, Acatepec, San Marcos, Guatanejo y Chilpancingo. Dentro de este nuevo grupo de elementos que concluyeron con éxito este proceso de formación inicial, 7 hablan su lengua materna y 50 son mujeres, los cuales de inmediato se integrarán a las tareas de seguridad, siguiendo el esquema rector de profesionalización que establece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante la ceremonia se entregaron los gallardetes a los egresados y se realizó la entrega de constancias de formación policial a mujeres y hombres que fortalecen en las filas de las policías estatales y municipales, con especial mención a los elementos que obtuvieron los primeros lugares de aprovechamiento académico. Asistieron los comandantes de la novena región militar, Ricardo Flores González, de la 12ª región naval, Alfredo Hernández Suárez, el comandante de la 35 zona militar, Enrique Martínez López, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, la diputada Yaneli Hernández Martínez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raimundo Casarrubias Vázquez, y la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovino Salmerón, entre otros. Y niñas guerrerenses que nos están viendo ahí en las redes sociales, que están viviendo este momento en vivo, como todas y como todos ustedes, que al verlos van a decir, pues ahora con más ganas quiero ser policía. Porque hay muchas mujeres que están demostrando que sí se puede, porque hay muchos jóvenes que están demostrando que sí se puede, que están obteniendo grados a muy corta edad. Ya hay cadetes, hay tenientes de 28 años y después van ascendiendo y van teniendo sus grados con decoraciones, medallas, sus uniformes. Más allá de todo eso, que también es muy importante y que se ven todos muy bien con el uniforme bien puesto, porque siempre decimos que ustedes son nuestro pueblo uniformado. Más allá de todo eso, yo repito, la satisfacción más grande es la que se van a llevar en el corazón por servir a Guerrero, por ser efectivamente nuestros héroes, nuestras heroínas, nuestras guerreras, nuestros guerreros, nuestros jaguares, defendiendo a este estado maravilloso con la gran riqueza cultural, histórica que tenemos. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.